CEO Zanfer Promotions, the co-promoter of Golden Boy, and of course Jaime McGee after his win. If you guys ask questions in English, I'll try in Spanish, I'll translate them, and I'll translate his responses. Felicidades, Jaime. Aquí, presidente Salazar. Un gusto, un placer. Gracias. Felicidades, Victoria. Después de esta pelea, de este combate, ¿piensas que tendrás otra pelea de 154 o ya esta noche fue la última pelea? After this fight, do you think you'll be fighting another fight at 154 or just your last fight at 154? Yo creo que lo voy a pensar con mi equipo, pero yo creo que va a ser la última. Fue la última, yo creo que en 154, pero todavía no queremos asegurar nada. Okay. I will think about it with my team. I think it might be, but I can't tell you right now. I'm going to think about it and go over it with my team. Jaime, you look like a new Jaime Munguía. Tell me about the differences. No, muchas gracias. La verdad que sí me sentí muy bien. Tuve algunos cambios, pero hicimos algunos cambios y pues más que nada la experiencia que nos va dejando peleas pasadas. Yo creo que pues aplicamos mucho la experiencia que nos dejó la pelea pasada. Un golpe. Thank you. It felt good. We made some changes. I made some changes. More than anything, it was the experience from past fights. We applied that experience. ¿De alguno de los golpes que aplicaste? ¿Eso fue la clave que trabajaron en el campamento, mejorar defensivamente? Sí, trabajar defensivamente, pensar también un poco más las cosas, no perderme. Trabajamos mucho esa parte. Was having good defense part of the, was it a key? And Jaime says, we worked a lot on my defense, we thought more in there, not to lose myself, but defense definitely was an important part. Jaime, you mentioned that. Sorprendió muchísimo los ajustes que hiciste. El Terrible Morales te hablaba de golpes rectos, de tener paciencia porque tarde que temprano iba a caer. Me sorprende cómo obedeciste a la esquina y sobre todo cómo te ajustaste. ¿Cómo te sentiste en ese sentido? Muy bien, la verdad que me sentí muy bien. La verdad sí subí un poco nervioso por ese sentido y más cuando miré que se me empezó a mover. Ajá. Pero yo creo que siempre estuve siempre ahí, no me perdí, siempre estuve pensando, estuve respirando, estuve yendo tras él. Entonces pues yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer y hicimos un buen trabajo. We were listening to you in the corner and Eric Morales was telling you straight punches, be patient, and Ernesto says, I'm surprised by how much you obeyed your corner. How did you feel in there? And Jaime says, good, I came in a little bit nervous because of that. When he started to move, I was a little bit nervous seeing that he was moving so much, but I was always in there and I kept thinking and I kept going after, and we did what we had to do. Jaime, when you knocked him down in his corner, what were you thinking at that time after you got that knockdown? Pues yo la verdad pensé que lo golpeé abajo, le pegué un gancho al hígado. Yo lo escuché cuando empezó a respirar fuerte. Yo creí que se había hincado como para agarrar tiempo y seguir peleando, pero desafortunadamente pues como que ya no quería pelear, estaba pensando si salir o no. Truthfully, I think I heard him below. I hit him in the liver. I heard him and I saw that he started breathing hard. And I thought that he got on his knee to get more time in order to keep fighting. Unfortunately, I seen that when he got up, he kind of didn't want to fight anymore. He was looking for a way out. Fernando, Jaime, ¿regresará otra vez a pelear este año o van a comenzar para el...? Pues primero lo vamos a dejar descansar un poquito porque no ha tenido vacaciones. Después de la pelea de Monterrey, luego se metió al gimnasio. Entonces, yo creo que descansa estas semanas. Lógicamente no me gusta, a mí nunca me ha gustado que tengan mucho tiempo inactivos. Él es un peleador muy activo. A mí en lo particular me gustaría que peleara en diciembre, pero la decisión lógicamente es de él y a ver cómo se siente su cuerpo, cómo está. Pero yo creo que salimos bien en esta pelea. Muchas gracias. They asked me if he's gonna fight. He's gonna fight this year, again, and I'm saying that first he needs to take a vacation, a small vacation. After that, we were gonna sit down and talk. Of course, I would love to fight him in December because he's a very active fighter, and we were good tonight, and I think he's only gonna get better and better and better and better. Could you tell us some of the things? Is the Charlo brothers? We have a question. Charlo brothers. Why not? Why not? He always fights. Okay. Always fight the best fighters out there. Okay, one at a time. If you want a question, raise your hand. Could you tell us some of the things that you could have improved on in this fight? And when did you feel like you got your timing right?
in the fourth round. Pues yo pienso que fue un proceso, ¿no? Que lo estuve trabajando, que al principio trató de moverse, trató de hacerme la pelea difícil, pero pues siempre estuve paciente, estuve tratando de golpearlo abajo. En momentos sí sentí que tiré algunos golpes como al aire, pero me di cuenta. Entonces traté de hacer ajustes, de mover la cintura y empezar a cuando me quitaba los golpes, golpearlo abajo. I think it was a process. We worked on it. He tried to move a lot at first, but I stayed patient and I tried to hit him to the body. I saw that sometimes when I threw, I kind of threw at air, and I noticed that. But then I tried to make my adjustments, started to move my waist, and started to land even more. Raise your hand. Levanta la mano. Si tú pudieras escoger a tu primer rival en la 160, ¿a quién escogerías? If you could choose your first opponent at 160, who would it be? He says, I don't know if I could tell you right now. Jaime, Jaime, otra pregunta. Tener una leyenda como Eric Morales en tu esquina durante el campamento, ¿qué consejos te dio durante el entrenamiento? Pero al mismo tiempo, uno como fanático dice, ah, caray, Morales en mi esquina. ¿Qué ayuda psicológicamente te ayudó durante el campamento y también hoy en esta noche? How has a trainer like Eric in camp helped you? What kind of advice does it give you? But also as a fan, to see Morales in your corner, do you say, wow, he's in my corner right now? How has that helped you? Pues yo creo que me ayudó a pensar un poco todo lo que hago arriba del ring. Yo creo que él tiene toda la experiencia de peleas de campeonato a 12 rounds, entonces yo creo que me ayudó mucho. I think he helped me with all things that I do in the ring, his advice. He has the experience of having been in world title fights, of going 12 rounds. Quisiera yo hacer un comentario los entrenadores de entrenamiento. También queremos dar las gracias a su papá. Eric Morales es un gran complemento ahora. Estamos más completos, Fernando Fernández igual. Pero su papá lo hizo desde muy niño. Y también le queremos dar todo el reconocimiento que se merece. Es como yo lo dije arriba del ring en la entrevista, pues he pasado por muchos procesos, claro. por muchos entrenadores, bueno, no por muchos, pero algunos, y no nada más porque ahora todo el mundo como que me quiere dar el crédito a Eric, sí, yo le doy mucho crédito, pero también quiero darle crédito a todos los que han pasado a mi lado, a Noé, a mi papá, a Roberto Alcázar, que de cada uno he aprendido bastantes cosas y ahora de todos lo estamos contando. Muchas gracias a todos ellos y gracias a ustedes también. Fernando wanted to make the claim, the statement that we want to give a lot of credit to Eric Morales for what he's done, but also and also to Fernando Fernández, but we also want to say that Jaime Munguía's father, Jaime Senior, did a great job of training Fernando him. Fernández, gracias. And from training him as a kid to taking to him where he was. And Jaime says, like I said in the post-fight interview in the ring, this has been a process. I've had a lot of trainers. Maybe not a lot of trainers, a few trainers. And now all of that is just put together into the work that we have now. Noé, my dad, Robert Alcazar, each one I learned from, and now we're putting that all together in what I have now. Jaime, ¿le darías una nueva oportunidad a Dennis Hogan en 160 libras si pudieran llegar a un acuerdo ustedes a pelear en 160? ¿Por qué no? Would you give Dennis Hogan another opportunity at 160? And he says, yes, why not? And with pleasure. Pero no habías comentado que había posibilidades de que la primera pelea en 160 fuera en Tijuana. ¿Tienen los planes? Bueno, nos gustaría mucho también a Jaime, me lo ha comentado Jaime, que le gustaría muchísimo volver regresar a Tijuana, pues él nació ahí. Y lógicamente le gustaría pelear ante su gente. The question is that the first 160-pound fight, if he goes up and weight, that I wanted to make it in Tijuana. And I said that, yes, I've been talking to Jaime. He's been telling me that he wants to return to his hometown to make a fight. And of course, we're gonna make plans and we're gonna talk about it. And probably in the close future, we're gonna fight in Tijuana. Why not?